¿Quién es el pelilargo ¿Cómo este? estás, querido? ¿Cómo estás, querido? Mucho gusto. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Ramón Salazar, querido. Sí. Estamos en la parte de economistas. Ramón Salazar. Sí, Ajá. ¿De dónde es usted, sí, Ramón? sí. ¿De dónde es? De acá de Cosas, de Las Plantas Coloradas. ¿Dónde es eso? Las Plantas Coloradas. Ahí cerquita de Las Gamas, claro, de Las Gamas ¿Dónde es está, Las vendría a Gamas? ser para, bueno, vendría a ser del seminario, ¿te das cuenta del seminario de donde dan todos ¿Por qué los no? curas? ¿Por qué no podés vivir en un lugar más conocido? Digo, No, más. vivo en Las Gamas, ¿qué quiere que me vaya de otro lado? Yo vivo en Las Plantas Coloradas, sí, Imagínate, ¿cómo ahí le donde vive. decís, vivo en la puerta colorada? No va nadie a tu casa, ¿Y no te localiza cómo nadie. quiere que le diga? ¿Cómo quiere que le diga? Vivo en Las Plantas Andate Coloradas, no lo voy a decir que digo Mendoza, si digo en Las Plantas Coloradas. vivir en Río Tercero. No me quiere vivir en Río Tercero, ¿por qué no te vas a vivir vos a Córdoba Capital? Es cierto eso es cierto. Bueno, pero yo vivo en Río ¿Por qué no Cuarto, te ¿no? vas a vivir a Córdoba Capital? Nunca en mi vida escuché la puerta colorada. Es más, si le preguntas acá a la gente, no sabe para qué mierda, para qué lado salir. Las Plantas Coloradas es un lugar de acá, está cerquita de acá, Bueno, está a 30 no me han kilómetros. dado ningún dato todavía como para llegar a la puerta colorada. ¿De dónde Las debería? Gamas, No ¿sabés dónde conozco. están Las Gamas? No, no. Claro, no, ey, no conoce ni vos, el gringo. ¿En dónde? ¿Qué? Las Plantas Coloradas se hacían los totulares bailes de Plantas de las Coloradas. Y sí, no Sí. se van a hacer los bailes de Río Tercero, no. Bueno, por eso te digo, yo soy de ahí, si te gusta bien, querido, y si no, ¿Por mala dónde? suerte. ¿Dónde voy? Bueno, a ver, vos te podés ir a Cato de Ajá, Rosarán y sí, al agarrar lado de Cato al lado del naciente, del este, del del este. este. Bien, como Sí, yendo para sí. Las Peñas, para allá. Y bueno, Tajera, ahí está, la estrella está pegada, treta colorada. Antes de llegar a la Teña, estás alto la Teja Colorada. ¿Y por qué no me dijiste camino a Las Peñas? Está que no me corre nada, como si ya no entreno. Tanto quilombo para decir que vivía para aquel lado. Te dije, Ay, Dios. yo, ¿cómo era que se llamaba la Teña, la Teña, la Teña? No me acordé, yo tampoco me tuve que acordar todo yo. Vos también tenés que poner un poquito de tu parte. Claro. Así que viví ahí. Sí, Ajá. Y perdón, ¿qué hay? sí, Perdón, sí, perdón, sí. perdón. ¿Qué es lo que tiene colgadito acá? ¿Qué es? ¿Esto? Ajá. Nada, una entanada árabe. Sí. Sí, esto es una entanada árabe amasada con la finada abuela Pero no Ignacia. lo estaba viendo, no lo estaba viendo porque me cortaba la sola para la camisa. ¿Eso es de oro? Es un cruce. Sí. ¿De oro, oro, oro? Sí, oro. O vos conocés algo que sea de oro caucho. No, oro. ¿Vos cómo le llamas al oro? Claro, ¿cómo? No, no, porque hay No, imitación. no, Al retentime. oro, ¿Cómo le llamas al oro? oro. Y sí. El caucho es caucho, la piedra es piedra, el oro es oro. La Si no goma. te diría, sí, la goma la tiraste, pero sigue siendo goma. ¿Ve? Si no te hubiese dicho enchatada en oro, te hubiese dicho oro Claro. 16 quilates. No, oro. La verdad que yo no sabía, Oro, si hubiera sabido mira. que tenía esto, porque tú sabes lo que vale, ¿no? Claro, Sabes lo que eso que vale. estaba guardado, eso estaba. Sí, Ah, mira. sí, sí. Sí, eso sabía ser de la finada abuela mía. ¿Cómo era el nombre de su abuela? Ignacia. Ignacia. Sí. Y ella Sí. le dejó ese. Sí, me lo regaló. Esto está bendecido y tiene poderes crípticos. ¿Poderes qué? ¿Poderes qué? Perdón. Crípticos. ¿Qué se Vienen del más allá. Ah, y que te Sí. anuncian cosas? No, no, no. ¿Qué?
Que el crucifijo anuncia que te cree que viene con un talante incluido. No, no. Escucha las pelotudas que trae. No, me repito. Que anuncia cosas. Sí, vos andas a la calle en crucifijo y te dice, son las 4 horas 30 minutos. La humedad es 78%. No. La pregunta de tu tía es, hermano. No, me está diciendo que viene... Con señas. ¿Cómo que me dijiste con señales? ¿Tiene? Con... No te dije señales en ningún momento. Te dije que tiene poderes crípticos. ¿Y qué es poderes crípticos? Poderes crípticos. ¿Qué sería? Sí. Poderes crípticos es cuando te da la posibilidad de que tu mente se abra hacia el infinito y más allá. Para poder ver cosas que otras personas no ven. Ver no ve usted bien, no sé, eso ya me queda claro. No, pero ver cosas de más allá me refiero. No a la vista propia, porque ver no veo una bosta. Veo menos que un gato todo lo ojete. ¿Y dónde saca? Arranco con la cerdecita el tuyo. Arranco con la cerdecita, el alemán Lottenberg. A ver. Acostumbrado todo vino tinto, el negro de mierda. Ay. Llega el October Fest.